miles de orizabeños volvieron a vibrar con los éxitos musicales de los Tigres del Norte, quienes regresaron al coloso de Plaza de Todos La Concordia para refrendar por qué son los jefes de jefes, con una gran presentación que duró casi 3 horas ininterrumpidas, donde deleitaron ante miles de orizabeños y orizabeñas todos los éxitos que los han llenado de premios y satisfacciones por más de 47 años de carrera musical. Previo a su presentación y en rueda de prensa, la familia Hernández, liderada por don Jorge Hernández, platicó para Espectáculos de Orizaba sobre el rumor que recorre los rincones de las redes sociales de que si la banda originaria de Mocolito, Sinaloa, dejará verdaderamente de cantar y grabar narcocorridos. Hay una espinita en las redes sociales donde dice que Tigres del Norte no va a cantar ni a producir otra vez corridos. ¿Es verdad eso? No, yo creo que vamos a seguir cantando historias, vamos a seguir haciendo historias que el pueblo cante, que el pueblo viva. Yo creo que siempre va a ser nosotros, de los Tigres del Norte nos caracterizamos por eso, ¿no? Así nos conoce el público. Va a ser muy difícil para que dejemos pues esa corriente que nos ha estado conectados y pues la contestación sería no. No. Y asimismo, de cómo ha sido la respuesta en la comunidad homosexual mexicana y en de la Unión Americana por el lanzamiento de su actual sencillo promocional era diferente. La comunidad gay que acaban de lanzar al aire, ¿cómo lo están recibiendo en los momentos? Era diferente, es un tema muy, muy hermoso, un tema muy que está hecho de una manera muy diferente, creo nos sentimos muy bien cuando lo interpretamos y cuando el público lo recibe muy bien, especialmente esa comunidad, y bueno, estamos consiguiendo un premio por esa canción. Exacto. Y bueno, eso ha sido para nosotros algo relevante que nunca esperábamos que verdaderamente nos tomaran en cuenta en esa área. Además, los Tigres del Norte adelantaron en rueda de prensa que lograr interpretar el tema Tu Cárcel con Marco Antonio Solís, el Buki, ha sido algo maravilloso, ya que se conocen desde muy jóvenes, cuando aún pertenecía a los Bukis, y que haber grabado este tema ha sido una chispa maravillosa, y que de una u otra forma siempre hay nexos con el compositor, el cual será el tema punta de lanza del disco en vivo desde el Estadio Azteca, mismo que los Tigres del Norte estarán pronto a lanzar al mercado. Este mismo incluye duetos con otros artistas. Finalmente, en punto de las 22:30 horas, Jorge, Hernán, Luis, Eduardo y Oscar se elevaron en sus posiciones sobre el escenario con una majestuosa y legendaria interpretación, la banda del Carro Rojo. Desde aquella primera interpretación encendieron el coloso orizabeño, que pese a la lluvia abarrotó la Plaza de Toros para ver a los Tigres del Norte en más de sus 3/4 partes de punta a punta y sobre todo el rodeo, donde se mantuvo así de encendido durante más de 160 minutos que duró el concierto. En la Plaza de Toros La Concordia se volvieron a escuchar los éxitos como Directo al Corazón, Mi Pariente Somos, Pacas de Aquilo, Jefe de Jefes, Aquella Mesa del Rincón, Agua Salada, Pedro y Pablo, La Jaula de Oro, entre otras. Todos ellos, portando elegantes trajes grises y negros, fueron siempre bien recibidos con gritos y aplausos por parte de más de 3.000 orizabeños, quienes siempre bailaron y cantaron cada melodía de principio a fin. Hubo música para todos, para dolidos, para enamorados, para decepcionados, pero también para bailadores y hasta para los enfiestados. Todos fueron complacidos de principio a fin, continuando con éxitos como La Manzanita, Contrabando y Traición, Camelia la Tejana, La Puerta Negra y lo más nuevo, ¿Qué tal si eres tú?, seguido de los temas como La Bala, Lágrimas del Corazón, La Reina del Sur, Mi Fantasía, En qué fallé, José Pérez León, El Hijo del Pueblo, De Paisano a Paisano, Sangre Caliente, El Ejemplo y muchas, muchas más. Unas horas antes se corrió el rumor de que Marco Antonio Solís, el Buki, arribaría al coloso de Plaza de Toros La Concordia de nuestra ciudad para interpretar y grabar imágenes en vivo de la nueva versión del tema Tu Cárcel, mismo que fungirá como promocional del lanzamiento del próximo disco en vivo desde La Seca de los Tigres del Norte. Se esperó toda la noche, pero el cantautor jamás llegó para realizar dicho rodaje del videoclip.
mismo que ya fue grabado y editado con otras presentaciones de los Jefes de Jefes y ya subido en su cuenta oficial en YouTube. Y como medida temeraria, y contradiciendo lo que los Jefes de Jefes nos dijeron en la entrevista, no interpretaron el corrido más controversial de sus últimos tiempos, La Granja. Mismo que recordaremos, en su tiempo fue censurado por la Secretaría de Gobernación y actitud que no justificó a don Jorge Hernández el decir no dejaremos de cantar corridos, ya que nos quedamos con las ganas de escuchar en Orizaba en vivo tan controversial y censurado tema. Y por si fuera poco, los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento por parte de la directiva de Grupo Roxa Multimedios, La Picosa 97.3 FM y Ori Stereo 99.3 FM, quien a nombre del licenciado Alonso Domínguez Ferraiz y de la familia Peláez Domínguez, el licenciado David Domínguez Ferraiz, acompañado de los locutores José Miguel Velázquez y Mónica Rojas, otorgaron un pequeño reconocimiento como agradecimiento por el gran concierto suscitado y por sus 47 años de trayectoria musical, lo cual fue bien recibido, acompañado posteriormente del tema Jefes de Jefes. Cabe destacar la organización, seguridad y atención de dicho evento, el cual fue con un saldo blanco en toda su logística, dejando buen sabor de boca a todos los orizabeños que morían por ganas de rugir todos los éxitos de los Tigres del Norte en Orizaba. Agradecemos a sus organizadores y en especial al licenciado Alonso Domínguez Ferraiz por hacernos partícipes en una cobertura especial para espectáculos de Orizaba, con la presentación de los únicos, los Jefes de Jefes, Tigres del Norte. Enhorabuena. Y nos vemos hasta la próxima. Con imágenes y edición de Roberto Velasco, informó para Espectáculos de Orizaba, Flavio Jesús Gutiérrez Bretón.